Bueno, hemen behar dana, partidu dau, jaenen aurka, pasatxean nahi du. Badakigu, ez dela, bueno, partidu batera, desberdina, joan zen urtean da zela jolastu zen. Eta partidu baten txetik kanpo, alkurie asko kostatzen da, ez da erresa izango, eta gainera partidu honek ekipoe bestela mini ingotza ez. Eta, bueno, importantzia ondixe mungo jau, eta ber eliminatorizia aurrera atatzen du. Eta, ari horretatik tiraka, normalean jokatzen ez dutenei aukera mango diezu jokatzeko, edo ze planteamenduekin? Ba, ligan isa igual antzera, pentsatzen duenak honenak izango diela partidu hori jolasteko, horretxek jolasteko dabe. Talde txikia bestel liga batean aritzen dena, formatu berrian partidu bakarrera, zenolako partidu egonta espero zu? Ba, erresa ez, oso nekeza, ba, gitxerak egaina Alavesekin azkenen urteetan ze harreman ze partidu eduki deben, ez da erak intentsitate asko ekiko dabe, konzentrazio asko, ligan be joan zen urtean da urten osondo dabiz, kanpo futbola ez da ondo, txarki dago, orduan diferentziak txikusten dira, ez da erresa izango, baina geu pentsa behar geuria eta intentsio dana da, ba, haber eliminatu izago pasatzen dugun. Eta, bueno, lasaiago joaten gara zen, gero, zapatuan Barcelonako partido hori, eta berre gabonetara posi joaten gara zen. Asier, ¿qué te parece el nuevo formato de Copa? Hombre, pues a mí que siempre me ha gustado la Copa y he estado en equipos de segunda de esto, interesante, me da más opciones a equipos que han estado ahí en, o estamos o hemos estado en categorías más pequeñas, bueno, muchísimo más ilusionante, ¿no? Y más difícil para los equipos o para la gente que ahora en estos momentos estamos en primera división. Entonces, mentalmente tienes que estar muy preparado porque la dificultad va a ser grande y bueno, seguro porque cuando pasaba esto también solía haber sorpresas y me imagino que las habrá también ahora. ¿Te preocupa el estado del terreno de juego? Últimamente últimas semanas han filtrado unas fotos un poquito complicado. Está mal, sí, está mal, está muy mal, ¿no? O la sensación es que es un campo que no está en buenas condiciones, es esa la verdad, y eso, pues bueno, pues las diferencias de un equipo a otro se acortan. Entonces, pero no será excusa. Nosotros tenemos que ir preparados con la mentalidad de querer jugar un gran partido para pasar, porque ese es el objetivo. ¿Qué importancia le das a la competición, a la Copa? Pues toda. Bueno, nosotros tampoco somos un equipo como otros que puedan tener 3 o 4 competiciones y que puedan tener un montón de partidos. Bueno, pues entonces queremos pasar y lo afrontaremos como si fuese un partido de liga, con la intención de que podamos estar en la siguiente eliminatoria, y ese será el objetivo. El margen de conseguir el pase, entiendo que dar minutos a jugar menos habituales. ¿Te sirve para la liga? No hay menos habituales. El que creamos que tiene que jugar, va a jugar. No hay, ¿cómo le llaman? Rotaciones de esas, ¿no? No hay. Yo creo que sí que hay unos jugadores más y otros menos. Bueno, algún día jugarán o no, pero aquí en este equipo no hay tampoco muchas diferencias. Jugarán los que mejor creamos que estén para jugar el partido, no porque vayan o estén sin jugar o sin convocar a algunos, van a tener el derecho o la esto de jugar, no. Pero queremos que van a jugar, y yo creo que esa es una forma además de darle importancia a cada uno de los partidos, y eso lo vamos a hacer. Pero en relación a esto que estás diciendo, ayer sí que has contado con menos minutos de juego a algunos jugadores, ¿no? Se me ocurre pues propio Tachi, Magallán, Adrián Marín, Antonio Sivera, y sobre todo en el medio del campo, que con la baja de Tomás Pina, ya dijiste la semana pasada que ibas a tener que variar un poquito lo que tenemos hacia adelante, hay dos nombres que no han contado todavía con minutos de juego en liga, y no sé si podrían tener oportunidad en el partido contra el Jaén, como son Javi Muñoz y Dani Torres. Bueno, pues ahí están, estuvieron el día pasado también, ¿no?, en la convocatoria, bueno, pues están en la convocatoria, están en condiciones, pero veremos, eso mañana lo veréis, ¿no? ¿Quién es, con qué equipo vamos a jugar allí?
El hecho de que sea el Jaén el rival, contra lo que pasó años atrás, ¿es un plus de motivación para el equipo? Bueno, sí, seguro, ¿no? Porque se han encontrado tanto Alavés como el Jaén los últimos 5 o 6 años en circunstancias, bueno, todas han sido favorables para Alavés, para ellos no, seguro que tienen ganas. Primero porque se verán que es posible, que podrían estar ellos también en primera y el Alavés, si hubiese pasado algo en aquellos partidos, el fútbol, el deporte tiene estas cosas. Y bueno, pero nosotros vamos a volver a intentar jugar un buen partido, intentar pasar. Sabemos de la dificultad que ellos, igual que nosotros, estarán muy motivados para poder pasar, porque está bien, ¿no?, este formato de Copa, pero nosotros también queremos pasar y poder estar otra vez en el siguiente sorteo. Ese es el objetivo. Por lo que has visto del Jaén, que destacas un poco. Bueno, es un equipo que es dominante, ¿no?, en tercera división. Ya el año pasado bueno, pues hizo un temporadón y no es sencillo en ninguna categoría. Ellos creían que iban a ascender a segunda B y bueno, les tocó una eliminatoria difícil, creo que fue el Linense, les eliminó. Y este año están en la misma línea, con los mejores, primero, segundo, ganando la mayoría de los partidos, siendo dominante en casi todos los partidos ellos dominan. Bueno, pues es un buen equipo con jugadores que ya tienen experiencia, que han jugado en segunda B, que algunos que vienen saliendo fuertes, con un equipo que está bien trabajado. Yo los 2-3 partidos que les he visto están bien, en un campo de fútbol que no nos va a ayudar tampoco, y que esas distancias de un equipo a otro se van a cortar. Entonces yo espero y creo, estoy convencido de que va a ser un partido muy difícil para nosotros. Burgué lleva un mes más o menos entrenando para el equipo normal, le ves para 90 minutos, ¿eh? Bueno, yo creo que si tuviera que jugar estaría para 90 minutos. Viene un mes entrenando, pero también es verdad que el fin de semana se cayó de la convocatoria porque no estaba, después de estar en la convocatoria, bien. Entonces vuelvo a decir que jugaremos el partido con los que mejor creamos que están para poder competir. Además de Pina, ¿hay alguno así que esté tocadito? No. Bueno, me imagino que alguno, además después del partido, pues golpes, alguna sensación, pero vamos a ver, ¿no? Hemos acabado ahora el entrenamiento, hablaré, quitando Pina, yo creo que no vayamos, espero que no tengamos ningún problema con nadie, veremos a ver. No nos vas a dar la convocatoria, evidentemente, pero ¿podríamos ver o se podría ver algún jugador, o ves con capacidad de poder actuar en este partido de Copa, sobre todo, algún jugador del filial? En este partido no. En este partido iremos con los del primer equipo.